el primer domingo tuvimos 36 personas, todos cruzando los dedos para que no llueva. El clima nos acompañó y este domingo igual, nada más que con una convocatoria de más de 120 personas, lo que a nosotros nos indica que la gente necesita herramientas para disminuir el estrés, vivir un poco en paz y sostener la alegría. Desde la Fundación, ¿cómo lo van a seguir trabajando? ¿Por cuánto tiempo? Nosotros en un primer momento le hemos pedido este espacio, el Anfiteatro Las Lavanderas, por 3 meses, marzo, abril y mayo, pensando en que no haga tanto frío, que ya arranca el otoño fuerte y el invierno. Y bueno, esa es nuestra primera etapa y después veremos cómo continuamos, porque de continuar tiene que ser en un espacio cerrado y techado. Desde la Fundación también invitan a diferentes profesores, ¿no?, a dar las clases. Así es. Nosotros, por mi otra parte, que es el profesorado de yoga, hay muchas colegas en Jujuy, que instructoras y profesoras, y que se dedican a esta disciplina. Y bueno, a través de un grupo que tenemos nos estamos turnando para también mostrarle a los que se acerquen otros métodos y otras prácticas que hay dentro del yoga. Por ejemplo, yo soy profesora de yoga integral. Luciana Bash, que fue la profesora que estuvo hoy dando la práctica, es profesora de Hatha Yoga y de Vinyasa Yoga, entonces, y Ashtanga, perdón, Hatha y Ashtanga. Entonces, la idea es que la gente vaya conociendo y que después, a la hora de elegir tomar prácticas de manera independiente, ya conozca el abanico de posibilidades que hay en Jujuy. ¿Cómo podemos decir que es el jujeño a la hora de practicar yoga o a la hora de recibir una propuesta como esta? Permeable. Amplio, abierto, evidentemente. El primer día tuvimos 2 varones, no había niños, hoy hay niños, varones y perros. Así que creo que eso está demostrando que hay muchas ganas de compartir estos espacios. El parque CBCB lo permite, por eso hemos elegido este lugar, porque el solo ruido del río, los pájaros, un domingo a la mañana el tránsito todavía no es muy denso. Entonces, ese espacio en este lugar es maravilloso.